Estamos en el Parque Nacional de Erawan, que está muy cerquita de... Hostia, ¿cómo se llama este pueblo, tío? Kamchatka, I don't know. Nada, hemos venido hasta el pueblocito este, del puente sobre el río Dwain. Nos ha llevado unas 3 horas en bus. Hemos turisteado un poquillo por la ciudad y hemos decidido venir aquí al Parque Nacional, que es así más junglástico. Y nada, hemos llegado súper tarde. Nada más llegar, eran las 7:30 más o menos. Ya era de noche. Hemos ido al centro, a las oficinas, ¿vale? Para registrarnos, para una tienda de campaña. Y el tío pues ha tomado datos y nos ha dicho, bueno, si queréis ir a cenar, ir ahí que se cierran antes de las 8. Todo lo que hemos ido, nosotros ya con el papelito de la tienda de campaña, pero sin la tienda de campaña físicamente. Y nada, hemos cenado, ya estaban chapando, pero bueno, nos han hecho un esfuerzo por nosotros. Y después de cenar, pues hemos venido a cenar a la tienda de campaña. Claro, no sabemos cómo es, no sabemos cómo funciona. Bueno, resulta que hemos llegado y está la oficina cerrada. Vamos, que todo apuntaba que íbamos a dormir en el césped. Y al final, después de un rato hablando con la gente, con los autóctonos, nos han dicho, venir a esta oficina. Y bueno, ya aparecía ahí el policía, oye, que joder, que el check-in era hasta las 8, hijos de fruta. Total, que el hombre un poco mosqueado porque tenía que ir a casa, obviamente. Hemos hecho el check-in en la tienda de campaña y acto seguido nos hemos ido a ducharnos ahí a la ducha pública, que no está mal, está bastante bien, iluminado, limpito. Y nada, hemos hecho check-in, duchita y nada, ya estoy duchado. Ya tiene campaña, lo del río. Como es de noche no se ve, pero bueno, mañana se puede hacer otro vídeo. Y nada, la idea mañana es levantarnos prontito, ir a hacer el check-out y acto seguido ir a las cataratas, ¿no? Sí, bueno, cataratas. Cascadas de Erawan. Y mira, eso de ella es la mamá. Sí, tiene toda la pinta. Voy a pegar un susto. Creo que anda con la mamá. Pues nada, no será ella. Pues nada, iremos a pegarnos un baño en el parque natural. Y pillaremos el bus para Kamchatka, porque a las 12 sale nuestro bus hacia desde Kamchatka hasta Bangkok. Y nada, aquí está todo muy tranquilito. A ver, sí que es la mamá. Aquí está todo muy tranquilito y nada, pues vamos a ver si damos un pasito nocturno. Bueno, chavales, hasta luego.